Javi, mira lo que tengo acá. Pequeños y no tan pequeños algunos, porque hace exactamente un año lo habíamos convocado Ulises Gerardo, este profesor investigador de zoología agrícola de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por las tucuras. ¿Te acordás hace un año cuando tuvimos esa invasión de tucuras que es la más grande que vemos aquí? Bueno, ahora estamos preocupados de alguna manera, nos llama la atención, con los grillos, con los grillitos. Una invasión que se nota sobre todo en los lugares, en los grandes espacios con, bueno, lugares con bosques, con árboles, con muchas plantas, y que, por ejemplo, en la marcha, en la concentración del 8M, el 9M, el paro internacional de mujeres, también se dejó ver esa invasión allí en el centro cívico mientras se desarrollaba el acto y la presentación artístico-cultural. Ulises Gerardo nos vuelve a visitar para explicarnos qué pasa. ¿Hay invasión de grillos? ¿Es normal? ¿Una vez al año hay invasión de algún tipo de insecto? Hola Ulises, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, queremos saber de qué se trata, porque uno por ahí lo hace a manera de chiste, incluso bueno, algunos toman algunos recaudos, utilizan veneno y empiezan a actuar en consecuencia, y estaría bueno saber de qué se trata. ¿Es una invasión? ¿No? ¿Es algo normal? Bueno, es muy buena la pregunta. Naturalmente, cuando se acerca el otoño, vamos a ver que las poblaciones de grillos siempre aumentan. Paralelamente, cuando tenemos algún periodo de sequía, la población de grillos también aumenta y nosotros hace desde el 10 de febrero que no tenemos en Río Cuarto una precipitación. Lo que sí es notorio y estamos viendo es que todo el orden al cual pertenecen los grillos, que es el orden Ortóptera, como vos bien decías, Tucura quebrachera, en el otro extremo la langosta. ¿Ese es el orden? O Se sea. llama Ortóptera el orden. Ajá. Viene del griego orto, que hace relación a que las alas están en forma recta cuando las pliegan. Ajá. Los grillos lo mismo. Y estamos viendo que en la última década, a nivel global, siempre en alguna latitud han tenido una expansión por algún u otro motivo. En conclusión, es normal que después de un periodo de sequía aumenten, es normal que hacia el otoño aumenten, pero también es cierto que hace 7 a 10 años que estamos viendo poblaciones cada vez más grandes. Un ejemplo práctico que gente que nos está viendo seguramente y ha ido a la universidad se acuerda, empiezan las clases ahora en marzo, las aulas de los pabellones más grandes están invadidas de grillos, cosa que Claro. hace una década atrás eso ¿Pero no eso pasaba. viene progresivamente o es estacional por la sequía de este año puntualmente? Es una conjunción. Yo siempre digo, esto es una apreciación muy personal, lo que hoy por hoy se está tendiendo a decir como cambio climático, para mí siempre fue lo que arrancó y es calentamiento global. ¿Qué Calentamiento. es lo que hace el calentamiento global? Si uno ve las temperaturas que nosotros tuvimos, un ejemplo práctico, en este febrero, Sí. estuvieron muy por encima de la media. Esas temperaturas hacen que estos insectos que ponen los huevos subterráneamente calienten mucho más esa parte. Todos los insectos que los predan, o sea, que los matan, que los consumen, muchas veces se ven afectados por esas temperaturas altas y no están. Hongos no proliferan porque hay sequía, Claro. entonces nacen en toda su magnitud y eso conlleva a que las plagas que son más tolerantes o más beneficiadas por este tipo de cambios Sí. la tengamos, digamos, Proliferen. proliferen. Y Ulises, ¿se puede denominar plaga? ¿Se puede denominar invasión lo que estamos teniendo, por ejemplo, en Río Cuarto? Bien, esa pregunta se puede dividir en dos respuestas. Por un lado, tenemos la suerte de que no transmiten enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vendría a ser una plaga, por suerte estamos, digamos, bien con ese tema. De todas maneras, al estridular, o sea, al cantar, como la gente le llama, son muy molestos y por ahí alteran la paz Ciclos de de sueño. sanatorios, ciclos de Sí, ni sueños hablar. y bebés y demás. Claro. Y tenemos en cuenta que solamente cantan los machos, que si cantaran también las hembras, imagínate, o sea, Ah, no sabía estridularan. eso, una particularidad. Exactamente. Bueno, primero, ¿cantan o cómo No, es? te ¿Estridulan? explico ¿Ese cómo es el es. verbo? Estridulan, sí. En las alas Estridular. anteriores Eso te iba a decir. tienen, en el ala derecha tienen como una nervadura transversal que se llama lima y en la izquierda tienen como un redondel que se llama espejo. Lo que hacen es rozar, frotan, eso es estridular, y generan ese ruido. Y las hembras, para poder, ellos lo hacen simplemente para buscar pareja. Ellos lo único que quieren es buscar pareja cuando estridulan, ¿sí? Las hembras tienen un tímpano que lo tienen ubicado en la tibia del primer par de patas, ¿sí? No tienen
sistema auditivo. Oídos. Claro. Tienen sistemas auditivos muchas veces a través de las antenas, pero no es el caso de los grillos. Estos tienen un tímpano que en el caso de los grillos lo tienen en la tibia del primer par de patas. Entonces ellos estridulan para buscar pareja y copular. Y son muy, digamos, voraces entre ellos, son muy competitivos. El mayor control de los grillos lo hacen los propios grillos, ya que pelean por una hembra muy frecuentemente. Una pelea de grillos, sí, qué interesante, sí, ver una pelea de grillos. Bueno, vos parece así en forma de chiste, pero sí, por ejemplo en países como Tailandia y otros compiten. Hay peleas de grillos, claro, exactamente. Y apuestan y demás. Y apuestan, exactamente. Bueno, exactamente. ¿Y solamente a la noche pasa esto generalmente? Sí, tienen hábito nocturno. Nocturno. Sí, son omnívoros, o sea, el tipo de alimentación es omnívora. Pueden comer otros insectos, se comen entre ellos. Comen la ropa, por eso son tan nocivos. Ah, eso te iba a decir, ¿qué consecuencias negativas, además de lo molesto auditivamente para algunas personas? Cuando entran en un hogar hacen desastres en la ropa, cortinas, pueden hasta comer el yeso de las paredes o el revoque que está por empezar a caerse en las paredes. ¿Viste, Javi, vos que decías que eran totalmente inofensivos, que me retabas a mí que trae mala suerte matar grillos? ¿Y cuál es la manera más fácil de combatirlos, Ulises? Más caseramente, digo, ¿no? Sí. Sin utilizar agroquímicos, veneno. Y bueno, caseramente, si tenés un grillo adentro, tratar de matarlo, digamos. La chancleta. La chancleta, la clásica chancleta. La chancla que sirve a veces para otras cosas, sirve también para los grillos. Y después, si vamos a comprar, digamos, algún aerosol, tratar de ver que sea un insecticida lo menos nocivo posible y que esté concentrado en la menor cantidad posible. Pero puede ser, por ejemplo, el famoso y conocido aerosol que mata a todo bicho. Sí, los mata. El tema es que esos aerosoles tienen concentraciones que son letales para insectos más pequeños como las moscas. Entonces a los grillos es como que hay que rociarlos mucho más, bañarlos mucho más, y eso ya en un hogar donde hay un bebé y demás empieza a ser peligroso. O sea, hay que tomar recaudos. Yo siempre digo lo mismo, nunca los extremos, pero tampoco la desinformación. Hay un ruido a nivel global muy grande con el tema de lo que son los agrotóxicos. Y estamos de acuerdo porque son venenos y hay que usarlos bien. Ahora, al mismo tiempo estamos viendo publicidades en televisión de empresas muy conocidas con aerosoles que tienen los mismos ingredientes activos que tienen los agrotóxicos que uno aplica en el campo y lo estamos tirando dentro del hogar. Entonces hay que ser un poco coherente con el mensaje que se pasa. Y a la sociedad no hay que asustarla, pero estamos viviendo un calentamiento global. Esto es muy nocivo. Es una pequeña consecuencia de todas las que no se llegan a ver inmediatamente. Es una pequeña consecuencia. Y si le sumamos a eso que el agujero de ozono, lejos de cerrarse, como algunos decían que se cerró, se agrandó, lo podemos ver nosotros en lo que son los rayos UV, que son extremos permanentemente, a un tipo de plagas o a otro siempre va a favorecer y pueden que estallen. La humanidad hoy está preparada porque no es como en el siglo pasado, tiene dotaciones de insecticidas. Ahora, cuando vos solucionás algo, si aplicás algo nocivo, también el ecosistema se altera. ¿Cuáles son los beneficios de los grillos? Porque vos decís, el impacto negativo es este, ¿no? Y ellos buscan aparearse, entonces tienen este verbo que no me sale, estridular. 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 Bueno, en la cadena zoológica, ¿qué rol ocuparía el grillo? Como tantos otros insectos, supongo. Y al ser omnívoro, seguramente se están alimentando de algunos otros insectos que pueden causar un daño, ¿sí? Ya sea al hombre o algún otro insecto que es útil para el hombre, pero digamos, a nuestro nivel es poco y nada. De todas maneras, siempre vemos que cuando desaparecemos una especie, a veces empiezan a haber cosas negativas que no teníamos en cuenta en su momento. Y Ulises, vos decís que esto es como una consecuencia, primero del calentamiento y después de la sequía que estamos viviendo actualmente. ¿Hasta qué época o cuándo pueden llegar a mermar los grillos? ¿Cuando llueva o es una cuestión estacional que va un poco más allá de la lluvia que está pronta a caer en cualquier momento? Es una cuestión de temperatura. Cuando baja mucho la temperatura, se mueren cuando empiezan a bajar mucho las temperaturas. Un fenómeno parecido al que pasa con las chicharras o cigarras, que todavía estamos escuchando también. Bueno, las temperaturas bajas son las que los matan. Pueden estar bastante entrado el otoño. Si viene un otoño benigno y tenemos abril, mayo con temperaturas
temperaturas todavía más o menos cálidas, vamos a seguir viendo estos insectos. Bien. Y por último, ¿por qué hay en la primera línea que vemos hay diferentes tipos? ¿Qué diferencias estos son... simplemente son grillos topos, que para que no se lo confunda la gente, que hacen daño en los jardines, en las quintas, canchas de gol y demás. Y estos son los grillos. Y acá tenés hembras y machos, que las diferencias porque la hembra tiene un ovipositor largo, digamos. Por ejemplo, ¿vos te das cuenta en el tamaño? No. En el tamaño, es como todos los insectos, la hembra es un poquitito más grande que el macho, pero en los grillos no mucho más grande. Pero tiene un ovipositor largo, que es esto que le vemos acá, que es donde encastra los huevos en el suelo. El macho no lo tiene. Tiene solamente dos cercos pequeñitos al final del abdomen. Y se pueden diferenciar muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias por esta clase de zoología agrícola, breve, acotada, pero que bueno, nos llamó la atención, sobre todo con los grillos que hay en la universidad también, en todos lados. En todos lados. Gracias, Ulises. No, gracias a ustedes.